Nada, la siguiente charla, como ahora voy a presentar a los libros, que es el objeto de referencia para la edición de documentos libres, Carlos Reyes. Gracias. Bueno, pues yo soy un colaborador del proyecto LibreOffice desde el año pasado. Bueno, pues gustaría me contaros, presentaros el proyecto, su historia y la actualidad. Empezamos, pues, eso, con una clase de historia, porque esta es una de las bases de código más antiguas que tenemos en software libre, ¿no? La cosa data del año 85, una empresa alemana, Starvision, que lanzó a un procesador de texto, StarWriter, para PC, para MS-DOS, para los ordenadores basados en procesadores Z80 de aquella época. No sé si queda, según el código de LibreOffice actual, hay algún rastro de aquellos tiempos, pero bueno, quedan cosas muy antiguas ahí. Pues esta empresa mantuvo un modelo de negocio basado en esta suite ofimática, fue lanzando versiones para PC, MS-DOS, Windows, Windows 95 más tarde, hasta que pues, en 99 fueron mercados por Sun Microsystems. Conta la leyenda que porque a Sun Microsystems, con 42.000 empleados en aquella época, salía el más barato mercar Star Division que adquirir licencias para todos los seus empleados. Entonces, pues, Sun, que ya tenía pues, una relación con el mundo del software libre, decidió liberar OpenOffice, pues, adoptar un modelo de negocio basado en software libre. La primera versión de OpenOffice considerada estable llegó 2 años más tarde, en 2002. De 2002 a 2005 pues, evolucionó este OpenOffice hasta llegar a la versión 2.0, que era la primera que utilizaba pues, OpenDocument, estandarizado ya por OASIS, los estándares de esa data también. Después ya, noticias más recientes, ¿no? En 2010, que Oracle compró Sun. Oracle, ya sabemos que tiene una historia convulsa con software libre, a finales de año, pues la mayor parte de los desenvolvedores de LibreOffice estaban marchando por la puerta, fundando a Document Foundation, con objetivo de tener una entidad independiente que fuese pues, o paraguas para el desenvolvimiento de la suite ofimática. No es algo que tuviese lugar pues, exclusivamente a raíz de por culpa de Oracle, porque ya había muchas críticas a Sun en la manera en que llevaban el proyecto, en tanto que bueno, básicamente ellos tomaban las decisiones, ellos dirigían el camino del proyecto e incluso exigían un acuerdo de cesión de copyright, que es una cosa pues, un poco fea, ¿no? Bueno, se dio lugar a Document Foundation. Mientras tanto, pues, Oracle, como todo el mundo sospeitaba, no le interesaba el negocio de las suites ofimáticas. Terminó pues, doando OpenOffice a Fundación Apache. Din también las malas lenguas que esto fue a raíz de acuerdos previos con IBM, que tienen productos baseados en base de código de OpenOffice, pues, requerían que pues, poder seguir trabajando con garantías en ese código. Entonces, pues eso, tenemos un proyecto que lleva pues, 30 años dando vueltas, ¿no? A dinámica actual pues, da comunidad, pues, bueno, primero pues, una descripción de lo que es LibreOffice hoy. Pues hay como 100 personas haciendo cómics de media cada mes, o sea, tiene un volumen de cambios muy grande, 2.000 cómics mensuales de media. A base de código tiene 7 millones de líneas, una auténtica barbaridad. A veces alguien tiene idea feliz de decidir, mira, estas 10.000 líneas de aquí no se usan, que básicamente resulta que se pueden borrar, ¿no? Hay bastante código muerto, hay una labor ahora mismo bastante grande de refactorización e limpieza. También pues, muchos de esos 2.000 commits tienen que ver con eso. Y como os decía, pues, es un proyecto con 20 años de historia. Eso es un extracto de un README que hay en el directorio SW de StarWriter, ¿no? Y pues,
al contrario de la versión solo checa 2000, pero el código que hay aquí data por lo menos de noviembre de 90, no sé si de antes. E, pues como consecuencia de esa herdanza hay ainda 10.000 líneas de código, de comentarios escritas en alemán, herdanza da empresa original de Star Division. Así que pues si alguien sabe alemán y quiere colaborar rápido en LibreOffice, por ahí hay mucho que hacer ainda. Esta es la pequeña estadística de cómics por afiliaciones, no me cabía a letra, pero bueno, básicamente, ves que a media pues anda en torno a 2000, incrementándose en los últimos años. Estas torres pues son, esto es SUSE, que aquí, digamos, el departamento de LibreOffice de SUSE pasó a una consultora de software libre que colabora, que este, esto amarelo de aquí, eso desaparece. Continúa máis ou menos a mesma xente, pero vai ser outro parágrafo. O azul de Red Hat, isto creo que son colaboradores independentes, e hai por aquí algunhas marcas máis. Este IBM, que agora mesmo son os que levan o desenvolvemento de Apache, OpenOffice, que pues, cando os seus parches se integran en LibreOffice, pues, se acaban aí. E aí estamos por aquí, unha liña azul. Desde el punto de vista de colaboradores, pues bueno, tenemos un panorama un poco distinto. Aquí desde SUSE, SUSE colabora más Red Hat, veis que tiene un número de colaboradores pues, más o menos estable, dedicados a LibreOffice. Estos pues, son eso, desenvolvedores independientes, pues, una porcentaje bastante alta de los cómics, ¿no? Pues, que hay. En canto a como se xestionan as releases, eles seguen un modelo baseado en tempo. O sea, cando cada seis meses lanzase unha versión, estea como estea. O sea, se as fichas que querías meter non están implementadas, pues, quedan para a seguinte versión, que como moito vais a demorar seis meses máis, non é unha gran perda. Pois eso, hai unha versión grande cada seis meses, e despois cada mes sobre esa vanse facendo, aplicando só backfixes. Ao principio cada mes e despois cada máis tarde, ata que pois, os nove meses máis ou menos deixase de soportar a versión anterior. E nese momento, pasados nove meses, xa hai outra versión máis nova lanzada. E a idea é ter sempre dúas versións convivindo, sempre. Por exemplo, agora mesmo está 4.2.2, que é a última con novas características, e 4.1.5, que é das finais do ciclo anterior, e que ven sendo pois, a que se considera a prova de bombas, a que non vai recibir apenas cambios e a que é máis estable, máis madura. Este é un exemplo que os calendarios de release son prácticamente iguais, salvo por as datas concretas. Este é o plan para 4.3, sacado da súa web. Como vedes, pois, 4.3.0 vais a facer o freeze xa en maio deste ano. No momento do freeze, pois, eles faise unha rama. En esa rama, a partir deste momento, só se vai aceptar backfixing e o desenvolvemento de 4.4 continúa en master. Despois, cando se achega a data de publicación, como tres semanas antes ou así, faise outra rama, que sería pois, a partir da rama 4.3, neste caso, faría na rama 4.3.0. E aí só entran cómics, digamos, como de backfixing moi, moi urgente e con revisión de mínimo tres persoas. Digamos que xeito que teñen de cubrir esas espaldas e non romperlo no último momento, non? Vemos para 4.3.1, 3.2, etcétera, o procedimento do mesmo. No momento do freeze, faise a rama, crease a rama a partir de 4.2.3, faise a rama de 4.3.1, e durante esas tres semanas, ata semana 34, só van a entrar, pois eso, cómics de backfixing e con revisión por tres persoas. E, pois, como este día pois, é sobre estándares tamén de documentos abertos, pois gustaríame pois, ver como implementan estes estándares que Chema falaba antes en LibreOffice. Empezando por un documento que, bueno, xa sabedes, foi estandarizado por OASIS en 2005, despois un proceso de varios anos, ¿no? Digamos, paralelos ao desenvolvemento
Open Office 2.0. O formato en sí, pois, é un zip que contén ficheros XML, e despois podemos ver un fichero de novo. Hai varias pezas de software libre que empregan este formato de maneira nativa, como OpenOffice, LibreOffice, Calibra e probablemente outros moitos, aparte de outros que ainda que utilizan os seus formatos, soportan importación e exportación de document. En concreto, en LibreOffice, por defecto, porque o formato integrado é a versión 1.2 do estándar con certas extensións que non son, pois, non están estandarizadas ainda. Por que fan isto? Digamos que no caso de Open Document a implementación vai por diante do estándar. O ASIS parece ser que require que haxa, que haxa implementacións funcionando antes de estandarizar algo. Que estandarizan cousas que se están usando e que teñen implementacións. Por eso, pues, OpenOffice antes e LibreOffice agora, pois o que fan é, pois, definir unha extensión de Open Document implementada e, pois, ese envíase a OASIS para a súa estandarización. Pode esperar que esas extensións, eso que agora son extensións en Open Document, extensións de LibreOffice e de OpenOffice, no Open Document 1.3 formen parte do estándar. En canto ao futuro, agora mesmo hai un comité traballando na versión 1.3 que, aparte destas cousas que xa están implementadas e tal, o cambio estrela van ser, pois, o seguimento de cambios. Van definir, pois, un formato para deltas de cambios en documentos, de xeito que, pois, se poden implementar de maneira máis sinxera aplicacións de colaboración en tempo real, para facer máis fácil a mestura de cambios sobre o mesmo documento ao mesmo tempo ou, digamos, en paralelo, dende distintas fontes. Hai un editor de documentos online, creo que OXText, non é software libre, pero digamos que hai unha implementación xa desa proposta de formato para seguimento de cambios. En canto ao outro estándar, temos Office Open XML. Empezou sendo estandarizado por ECMA en 2006, e despois de ECMA foi propuxose como estándar ISO, e non foi aceptado. E por iso tardaron 2 anos máis en lograr que fose aceptado como estándar, pero con certos cambios que deron lugar, como decía Chema antes, a 2 versións do estándar, a que se deben chamar de transición, que a que realmente implementa Office 2007-2010, que a versión de ECMA, a versión do estándar de ECMA, supostamente é para dar soporte mentre se migra a versión estándar de verdade, que é a estricta, que non tiña implementación nativa ainda a Office 2013. LibreOffice na próxima versión, na 4.3, vai ter soporte de Office de OpenXML estricto. Tardaron bastante menos que Microsoft. E aquí, pois, teño un pequeno exemplo de documento con esos 2 párrafos e unha imaxe para ver, pois, que pinta ten o ficheiro cando abres. Iso, cando extraes o zip, pois aquí temos, pois, nada, unha serie de ficheiros XML, un IMEI, temos un thumbnail do documento para as vistas previas, para as aplicacións que fan vistas previas. E aquí temos, pois, a imaxe embebida, non? E o XML principal, o contido, pois ten unha pinta como esta, non? Las de texto, hay unas definiciones de párrafos, un text T, y esto, pues hay un párrafo que tiene un frame, o sea, una imagen total, que dentro tiene, pues, una imagen en sí que está en este fichero, ¿no? Digamos que, pues, es bastante sincero, bastante visual. Hay, obviamente, esto complícase muchísimo, ¿no? Pode chegar a complicarse con tablas, con párrafos dentro de tablas, con propiedades de caracteres, non? Poderías, por exemplo, por en negrita só o P de Gful, e habría que definirlo de algún xeito, non?
pero bueno, hay un cierto acuerdo en considerar o Open Document un estándar pues más sincero que o FIS Open XML. Cuando descomprimimos aquí un Office Open XML, este aquí también, de verdad, o sea, sí que está cableado Word en las rutas de dentro de los documentos de Office Open XML. Tenemos también pues, aquí un directorio para las imágenes incrustadas, se hubiese ficheros indebidos desde cálculo, tal, pues también estarían ahí, ¿no? Yo documento XML o que tengo contigo. Esta es un fragmento. Tenemos estos párrafos que tienen, los R son fragmentos de texto que tienen las mismas propiedades todos. En Open Document no es obligatorio, pero bueno, en Office Open XML pues siempre hay que especificarlos así. Aquí está parte de más un párrafo, un trozo de texto con un W drawing que como ocupa como tres transpartes y no lo metí aquí un tocho de XML muy fumable que es lo que define las imágenes vectoriales. Es un formato un poco bastante complicado. Hasta aquí el repaso del proyecto LibreOffice, las implementaciones que hay en los formatos abiertos. ¿Tienes alguna pregunta? ¿O Office XML que tus hechas que hay o estricto? Sí, en este caso sí coincide con estricto. ¿De cuánto ocupa? ¿Más o menos? Más que o. Respecto a otros modelos. Ocupa más. Bueno, en este caso entiendo que no será significativo porque tiene las dos líneas, pero claro, no sé, documentos más grandes. La verdad es que, como mínimo, las definiciones de cómo se definen las imágenes, esas formas y tal, es bastante más complicado, tiene bastantes más valores a versión de Office Open XML. Supongo que un documento grande pues, podría llegar a ocupar bastante más que a versión de Open Document. Claro que, siendo solo texto, pues al final es que más ocupa en tu binario. ¿Está costando implementarlo en LibreOffice? Pues bastante, porque ainda que hay más abierto que o doc, obviamente que era un formato binario que no tenía documentación, pues sigue trabajando pues, por comparación. Ábrelo con Word, ábrelo con LibreOffice y ves o que falla. O al contrario, salvas los dos, ves que diferencias hay y dónde están los cambios. En ese sentido, pues está costando bastante porque además es de esperar que a partir de ahora no haya muchos cambios, pero de Office 2007 a 2010 y después a 2013 hubo cambios en cada versión. De 2007 a 2010 cambios por completo el formato de las formas, las shapes, las imágenes embebidas y tal. Ese cambio se por lo que forma parte del estándar. Y ahora tenemos cambio a la versión estricta. Así que digamos que LibreOffice en ese sentido sí que va un poco por detrás. Por ejemplo, ainda estuvieron trabajando mes pasado en documentos embebidos. Una folla de cálculo metida dentro de un documento docx, LibreOffice ainda no era capaz de preservarla. Así que pues, era un problema ahora. Por suerte, pues ahora estamos nos centrando en lo que, pues, que se preserven los datos principalmente. Creo que pues, ya estamos preto de tener una versión como mínimo fiable, ¿no? Te puedes fiar de que o salvarlo, no vas a perder nada que está en el punto original. Tengo otra pregunta. Tanto como otro, utilizan un formato de comprensión sobre lo que sería la estructura que EFI. ¿EFI un formato estándar abierto? La verdad es que estuve mirando. EFI es lo que se considera un estándar de facto. Hubo un intento de estandarizarlo, parece ser, pero el comité de estándares decidió que era mucho mejor dejarlo como está. Que hay un fichero de referencia de cómo debe ser un fichero zip que mantiene pkzip. Esa es pues, a base de todas las implementaciones de zip. Digamos que parece ser que a consideración del comité fue que no había necesidad de pues, mantener que otro comité mantuviera
unha copia dese de ficheiro. Un caso un pouco extraño. Non sei se chema o tivo ocasión de mirar. Como un periodista, como estándar aberto. Pero ao mesmo tempo manténse como estándar de compresión. Casi. No, porque decías antes, bueno, desde o meu desconhecemento como realmente está formalizado un estándar. A idea entón que se busca é que a igualdade de fonte, o libro que renderice igual en pantalla un documento que faría como que, o sea, como faría a suite de Microsoft. Sí, é un pouco. Sí, máis que eso, o primeiro sería que o salvarlo e volverlo a abrir co original, que non haxa cambios gordos. Digamos que ese primeiro objetivo antes que o outro que renderizado. E que tampouco sei se a nivel de renderizado os estándares, por si decía, hombre, desconhecemento, non sei se marcan como se teñen que ver as cousas, claro. Ata que punto pode haber unha desviación incluso entre distintos procesadores de texto que estean implementando como estándar, vaya, non sei se teñen que verse igual en pantalla. Deberían verse igual. Supoño que pode haber esquinas nas que o formato que o estándar non se está claro, pero en teoría, o sea, si un fichero está definido, pues, por exemplo, que unha imaxe ten que estar rotada 45 grados, esos grados están tamén moi indicados estándar, se ten que estar así, si en grados ou en radians, no sentido das agullas de reloj ou contrario, sí, eso está definido. Como estamos un pouco acostumbrados no caso dos navegadores, a que as webs se rendericen parecido, en distintos navegadores, ainda cumplindo estándares. Sí, eso é certo. Tamén a vantaxe é que aquí estamos falando de documentos e sempre tes unha referencia que é a página, que é unha referencia inamovible. Pero, bueno, de todas maneiras, dúas suites poderían, ao mellor, renderizar imaxes de forma diferente se, por exemplo, teñen que facer unha transformación de tamaño, porque, pues, ao mellor, esa transformación a fagan de xeito diferente. Ao mellor, en lugar de facer unha interpolación dicúbica, fan outro tipo de transformación que non siga as mesmas propiedades. Sí, podría ser. Podría ser, digamos que o estándar regularía como salvas ese resultado ao ficheiro, pero o salvar non regula como tens que facer. Si é certo que, pois, unha vez aberto ese documento coa outra suite, deberías verlo como habías no original. Pero si que o xeito de facer, por exemplo, esa interpolación non está especificado. Que, por exemplo, PDF sí que é bastante estricto, no que dice como se ven as cousas. Así que, pues, muchas gracias a todos por la oportunidad.